Que vamos a continuar pacífica, vamos a ser resguardados. No nos van a provocar carabineros y nosotros tampoco lo vamos a hacer. Todo aquel que apoya la ley de pesca, apoya y respalda que se le perpetúen los peces a 7 familias en este país, en desmedro de 100 familias y en desmedro del derecho del Estado. Así que compañeros, no a la ley de pesca, Longueira, vaya a perder feo, weón, vaya a perder. Si no, nos vamos a tener que ir deteniendo. Conmovedor ver cómo los santiaguinos están recibiendo a los trabajadores, a los pescadores, que en forma unida hoy día han llegado a Santiago para que la moneda los escuche en sus reclamos que son justos. Esperemos que este gobierno alguna vez escuche a los trabajadores, escuche a la gente que está en la calle y haga justicia a sus demandas. Estamos acompañando con Bárbara Figueroa, con la directiva de la CUT, acompañando las marchas de los trabajadores, peleando contra la ley de pesca Longueira. Un orgullo que la CUT marche con los trabajadores de la pesca y en unos minutos más también con los trabajadores de Correos de Chile. Ya estaban diciendo que estaba citando, que el gobierno estaba citando a 2 reuniones distintas, parecer una práctica más o menos común de esta administración. Lo que ha caracterizado a este gobierno es tratar de dividir a los trabajadores, pero los trabajadores de la pesca artesanal no lo van a permitir y están pidiendo una sola reunión, y la CUT está haciendo todas las gestiones para que no se dividan los trabajadores y para que este gobierno, aunque sea a palo, escuche.